Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, Alejandra, bienvenidos. Vamos a ver, vamos a esperar siempre unos cuantos minutos a los compañeros para que comencemos más participantes juntos del tema de hoy. Hola, buenas noches, ya listos. Hola, buenas noches. Estamos esperando que algunos otros compañeros se unan. Ya en un minuto vamos a empezar. Sí, gracias, gracias. Estoy pendiente. Voy a conectar los audífonos porque por acá, por esta zona, está lloviendo y el ruido del techo es un poco molesto, así que voy a conectar los audífonos. Muy bien, vamos a dar inicio. Hemos esperado a los compañeros, estamos 13 en este momento, así que vamos a continuar desarrollando estos temas, ¿verdad? Poniendo en práctica las sugerencias, los temas que se nos muestran para este nivel. Este día entonces tenemos la lección que se trata de las referencias relativas y absolutas. Por supuesto, el objetivo va a ser realizar operaciones con fórmulas y funciones para automatizar procesos dentro de grandes bases de datos. Ya sabemos nosotros que por defecto las referencias en Excel son relativas, lo que implica que la ubicación de la celda puede variar. Ahí tenemos en la imagen un ejemplo de referencia relativa, tal como dice aquí, que es B1. En el cuadro de nombres podemos observar B6. La celda activa podemos observar que es la A3. O más bien, está haciendo una referencia de otro lado. Pero las referencias por naturaleza en Excel son relativas. Luego están las referencias absolutas, que significan
que la ubicación no cambiará por nada y se antepone el signo de dólar a la columna y fila. Entonces, en la imagen no observamos que la referencia absoluta para este ejemplo es la celda A3, pero con signos de dólar previamente escritos, antes de la letra y antes del número. Entonces, referencia absoluta. Para convertir una celda en absoluta, puedes presionar la tecla F4, luego de haber escrito la referencia a la celda. Si no le funciona la tecla F4, simplemente escribimos el signo de dólar donde lo necesitemos. En este ejemplo de la imagen dice igual, que es el signo para comenzar una fórmula o una función. Y luego está dólar A, dólar 3, lo que indica que la celda se vuelve absoluta, referencia absoluta. Entonces, podemos escribirlo o presionar F4. Referencias relativas y absolutas, una vez más. Vemos el ejemplo en esta imagen. Está encerrado en el cuadro rojo, igual a C más B6, una fórmula con referencias relativas. Y aquí está una vez más. ¿Cómo diferenciar la referencia relativa, que solo se muestra la letra y el número, un nombre de celda común, A7, y la referencia absoluta que la identificamos con un signo de dólar antes de la letra y del número o del número? Tenemos lo siguiente, que es un video explicativo del tema.
nuevamente a tu clase de presencial. Este día vamos a trabajar la referencia. Recuerda que existen cuatro formas de referencia. Referencia relativa es la que se encuentra ante determinada excepción. También la referencia absoluta, absoluta, absoluta y absoluta total. Vamos a estudiar las referencias relativas. Por defecto, la referencia en pantalla prácticos para poder aprender más sobre las referencias. Excel cuenta con cuatro tipos de referencias. Referencias relativas ya están predeterminadas de cálculo. Referencias absolutas pueden dividirse en tres: absolutas totales, absolutas parciales en filas, absolutas parciales en columnas. Vamos a ver las referencias relativas. Tenemos un cuadro donde hemos evaluado a cada uno. Vamos a obtener su promedio. Para ello, estamos seleccionando su promedio. Cada una de las notas que queremos estudiar. Cuando obtenemos el resultado, por ejemplo, el empleador número 5. Veamos por qué. Porque Ernesto, 8.5, es el segundo. Cuando lo dividiendo entre 2, es decir, el segundo es el importante. ¿Cómo es esto posible en Excel? Veamos. Con el doble clic a esta celda, posiblemente vamos a seleccionar la barra de fórmula. El área azul está haciendo referencia a los dos valores que tenemos al lado izquierdo. En todo caso, cuando la función lo dice en la primera fila. Y que cuando hice esto de series de relleno, lo que sucedió fue que fue modificando su ubicación de la referencia. A esto le llamamos referencia objetiva. Veamos en este momento las referencias absolutas y filas. Tabla, presentamos los productos de 1 al 5 con su precio. Tenemos que calcular el precio final a partir de nuestra ganancia que tenemos instalada en esta caja de valores. Para ello, vamos a multiplicar el valor de precio por la cantidad
Final, pues no sé si siempre se escuchó cortado, igual pues accedemos a la sugerencia de la compañera que decía que pues cada uno puede revisar el video posteriormente. Siempre encontramos el enlace en la parte de abajo para descargar el archivo de práctica más. Pude observar que por lo menos el archivo que se descarga de acá no es el que el video mostraba, pero pues no importa, ¿verdad? Nosotros podemos practicar en alguna, en esa misma hoja puede ser, o pues aquí vamos a hacer otros ejemplos. Entonces, voy a mostrarles de momento un libro en blanco. Y voy a ir tomando algunos ejemplos del uso de referencias. Bien, entonces, creo que hemos reconocido la diferencia entre una referencia relativa y una referencia absoluta. Entonces, una referencia relativa decíamos que es la predeterminada de Excel, por ejemplo, esta A1, si yo me ubico en otra celda, esa celda se llama F5 y así J12, eso ya lo sabemos, que cada celda tiene su propio nombre, B13. Entonces, si yo quisiera que la celda apareciera absoluta, entonces vamos a poner aquí referencia relativa, es la natural de Excel. Esta celda se llama B1 y la referencia absoluta que sería esta, por ejemplo, B2, cuando escribo el nombre de la celda. Y digamos, por ejemplo, voy a escribir igual y voy a hacer referencia a esta celda. Estoy haciendo referencia a la celda B1, cuyo valor también es B1. Y si presiono F4, la tecla de función F4, automáticamente aparecen los signos de dólar que están convirtiendo la referencia en absoluta. Y les decía, si la tecla de función F4 no llegara a funcionar, entonces sencillamente nosotros escribimos el signo de dólar, la columna, luego el signo de dólar nuevamente,
y el número de la fila. Estamos haciendo el ejemplo para B1. Entonces, claro, como estoy haciendo referencia al contenido de la celda anterior, me va a mostrar lo mismo. Si yo aquí cambio y escribo B2, también esa referencia se va a cambiar. Si escribo B4, igual, porque estoy haciendo referencia al contenido de la celda anterior. Entonces, ya hemos nosotros distinguido, aquí también se observa la referencia relativa y la absoluta. También hablamos de referencias mixtas, pues mixta va a ser una referencia que combine las dos. Referencia mixta, entonces sería, por ejemplo, si solo quisiera que se fijara el valor de la columna, pero no de la fila. Esa es una referencia mixta. ¿Por qué me da cero? Porque en la celda B4, pues claro, no hay dato en este momento. En esa referencia mixta estoy diciendo, fíjeme y no me mueva el valor de la columna B, pero déjeme libre el valor de la fila. Ya vamos a hacer ejemplos de eso. Y otro ejemplo, aquí estoy fijando la columna. Pero también puede ser que una referencia mixta sea, déjeme libre el valor de la columna B, pero ánclenme o fíjeme el valor de la fila. Entonces ahí estamos hablando de referencias mixtas cuando solo queremos anclar o fijar el valor de una columna o el valor de una fila. Muy bien. Entonces, a través de algunos ejemplos, vamos a utilizar estas referencias. Por ejemplo, digamos que voy a hacer un ejemplo acá. Digamos que en este ejemplo vamos a hablar de peso a transportar y vamos a asumir que vamos a representar esos valores en kilos. Voy a ajustar el texto de esa celda, pero la voy a hacer un poco más ancha. Y también esta la voy a hacer más. Voy a ajustarlo. Voy a centrarlo. Digamos que vamos a reflejar eso. Luego voy a copiar eso. La otra manera de copiar es que usted copia el contenido y es como todavía un poco más práctico de lo que hemos venido viendo en la clase anterior y de lo que ya sabemos, que con control V se pega. Pero también usted puede utilizar la tecla Enter para pegar y a veces se vuelve un poco más rápido. Entonces, cuando usted selecciona la celda y presiona control C, pues está listo para copiar. Y cuando usted se ubica en la celda destino, con la tecla Enter, usted puede pegar también el contenido. Es otra forma de pegar. Entonces, digamos que ahí voy a escribir costo del transporte. Digamos que costo del transporte por kilo le vamos a poner. Por kilo. Costo del transporte por kilo. Entonces vamos a escribir aquí algunas cantidades que puede ser cualquier cantidad. En estas celdas voy a darle quizá un color diferente para saber que en esa celda se va a introducir algún tipo de número que puede ser variable. Entonces podemos tener aquí, vamos a ver, quizás me fui muy abajo, voy a eliminar aquí un par de filas. Recuerde que para eliminar seleccionamos los números, sobre los números, clic derecho, eliminar. Y por ejemplo, en esa celda voy a escribir distancia a recorrer
y vamos a ponerle que esa distancia va a ser en kilómetros. Como esta celda tiene activa la función ajustar texto y yo quiero que esto también se haga, perfectamente lo puedo hacer acá en ajustar texto, pero también puedo ubicarme en la celda que tiene el formato, utilizar esta brocha que es para copiar formato, presiono clic y el puntero se convierte a una cruz con una brocha junto a esa cruz. Hago clic en la celda donde quiero que me tome el mismo formato. Entonces ahí, digamos, distancia a recorrer en kilómetros y también puedo hacer clic sobre el pequeño cuadrito que aparece aquí en la esquina y desplazarme hacia la celda de a la par para que me haga una copia. Entonces, ya que tiene el formato, yo puedo seguir escribiendo y aquí puedo escribir costo del transporte. Entonces, aquí vamos a escribir igual números de la distancia a recorrer para transportar esos kilos. Entonces, aquí vamos a calcular el costo del transporte. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta operación? En esta celda F11 vamos a hacer una multiplicación del valor que esté en estas tres celdas. Entonces, claro, estos valores van a estar fijos. Fijo, pero referente a la celda, aunque pueden ser cambiantes acá. Por ejemplo, vamos a escribir aquí un 20. Digamos que se van a transportar 20 kilos. Voy a centrarlo nada más por formato. Digamos que el costo del transporte por kilo, bueno, vamos a ponerle quizás un número más grande, le vamos a poner un 200. Y el costo de transporte por kilo, digamos que eso va a costar $100, puede ser. Y digamos que aquí la distancia a recorrer, puede ser que esa distancia, vamos a ir por 100, 200, 300, 400, 500 kilómetros, por ejemplo. Hacer un cuadrito. Y entonces hay que calcular el costo del transporte. Entonces, ya les he explicado que yo empiezo por más, aunque en Excel siempre vamos a empezar fórmulas con el signo igual. Sin embargo, yo les he dicho que por comodidad yo inicio con más y no hay ningún problema. Entonces, ¿qué hay que multiplicar? Hay que multiplicar el peso, el asterisco es para multiplicar por el costo del transporte, por los kilómetros que va a recorrer. En ese momento todas las referencias están siendo relativas. Entonces, al parecer, el primer dato va a funcionar. El punto es cuando nosotros queramos, voy a hacer aquí un, le voy a poner el signo de dólar, ya que nos salió un número súper grande, pero así sería el cálculo. Así sería el cálculo, porque es el peso a transportar, el costo por kilo. Estamos en un ejemplo nada más, sin embargo, así sería la fórmula. Entonces, aquí en la parte de arriba podemos observar la fórmula que se ha realizado, que es una multiplicación. Entonces, como nosotros estamos acostumbrados a que hacemos una sola vez la operación y luego con el controlador de relleno, que es esta cruz negra, sobre ese cuadrito pequeñito en la esquina de la celda y nosotros ya arrastramos. Entonces aquí nos encontramos con ese error. No hizo el cálculo porque precisamente la siguiente celda nos está llamando. El comportamiento natural de Excel es que toma un patrón. Entonces, como en esta celda no hay nada, pues precisamente
porque necesitamos fijar unos valores que no se van a mover de su lugar. Estos sí se van a ir moviendo, pero estos no. Entonces, inicio de nuevo la fórmula. Hago clic en ese valor y presiono F4 para que la celda se fije o se ancle. Multiplicado por este valor, si no le funciona F4, yo simplemente escribo $F$8 porque quiero que ese valor esté fijado por este número. Ese número si no lo vamos a fijar, porque lo que nosotros vamos a hacer es un barrido horizontal por filas. Entonces, cuando nosotros hagamos el desplazamiento hacia abajo, este número tiene que ir cambiando. Por eso es que se deja relativo, se deja libre. Los números que no se van a mover son los que están en estas referencias. Entonces, ahora sí podemos hacer el copiado o el arrastrado o llenar la serie en su forma normal y confiados en que va a funcionar. Entonces, tenemos que tener como el cuidado de cuáles son las celdas que van a permanecer con valores constantes o valores fijos y cuáles son aquellos valores que van a ir cambiando. Ok, ese es el ejemplo para referencias relativas y absolutas. Entonces aquí se ha utilizado una combinación, absolutas y relativas. Bien. Tenemos, por ejemplo, voy a hacer otra hoja para hacer el ejemplo que nos quede un poco más claro. Y digamos que en este ejemplo necesito realizar, voy a escribir notas, semestre, nota semestre, por ejemplo. Aquí van a aparecer algunos nombres. Digamos que, pues como es el semestre, vamos a tener un periodo 1, vamos a tener un periodo 2. Aquí solo hago ajuste de las columnas. Y, por ejemplo, aquí vamos a tener que el periodo 1 va a tener un 50%. Aquí puedo hacer un ajuste, pero queda muy mal, entonces mejor lo hago un poco más ancho, hago un ajuste, lo centro, esto lo centro, esto nada más es por formato, y digamos que aquí copio, aquí lo que puedo hacer es, esto es un poco complicado, pero véanlo cómo puede hacerlo también, o sea, no es complicado, nada más es porque es un poquito más largo, pero usted se ubica sobre la columna D, hace clic derecho y presiona aquí donde dice ancho de columna. Usted ve que esa columna tiene un ancho de 15.14. Entonces yo puedo decirle, le voy a dar un 15 para darle lo mismo a esta columna. Clic derecho, ancho de columna y le voy a dar un 15 para que queden iguales. Es otra manera, ¿verdad? De pronto sale un poco más larga esa manera, pero también conózcala. Entonces aquí solo le cambio periodo 2. Y voy a poner aquí, por ejemplo, unos nombres. Aquí solo hago ajustes de la celda. Digamos que esos nombres. Entonces allí vamos a escribir unas cuantas notas. Digamos que voy a
Cuando tengo que escribir números aleatorios, recurro a la función de aleatorio.entre. Entonces, aleatorio.entre y le defino un número inferior y un número superior. Entonces, por ejemplo, un número o si no, utilizo la función aleatorio para que, por ejemplo, y le digo, la expreso de esa manera, su sintaxis, para que sean números que no sobrepasen del 10. Entonces ahí ya tengo unos números, solo vamos a quitar los decimales y vamos a dejarlo solo con un decimal. Entonces esta función la arrastro y voy obteniendo números aleatorios. Si yo quiero conservar esos números, ya no necesito que se estén moviendo, porque si yo, cualquier operación que haga después, por ejemplo, digamos que voy a multiplicar este valor por el 50%. El 50% se puede, eso es lo que pasa cuando no le quito la función. Entonces voy a dejarle solo un decimal a este resultado y como todavía se puede observar la función en la barra de fórmulas, selecciono el rango de números, presiono control C, hago clic derecho y me voy aquí que solo me pegue valores para que la función desaparezca y estos valores ya no se me muevan. Entonces aquí he hecho una multiplicación en que es una multiplicación, digamos, natural, porque no he utilizado una referencia absoluta, solo he utilizado una referencia relativa y un número constante. En este formato de celdas no dije voy a hacer esto porque yo he escrito periodo 1. Diferente fuera si yo me hubiera ido a un formato de celdas, a un personalizado y hubiese escrito quisiera que después del número se escriba periodo 1 para que lo tome en cuenta. Pero eso es otra cosa. Pero si yo quisiera hacer esto, por supuesto que no me va a funcionar, ¿verdad? Porque tengo un texto combinado. Entonces aquí es solamente por hacer un ejemplo natural del programa. Usted puede escribir 50% o escribir 0.5, que es equivalente. Entonces aquí no hay ningún problema. Si yo arrastro a la derecha, no hay problema porque el 0.5 es un valor constante que voy a necesitar para ambos periodos y se ha movido el patrón, se ha movido la referencia. En esta celda tenía B3 y como en efecto necesitaba que se desplazara a la otra celda, S3, entonces no hay problema. Luego lo que hago es que selecciono las dos celdas y arrastro hacia abajo y sin mayor problema yo sé que esos números son correctos y voy revisando la fórmula en la barra de fórmulas. Si por ejemplo yo aquí quisiera mostrar la nota más alta, y aquí quisiera mostrar la nota más baja, entonces utilizo el icono de sumatoria y como necesito la nota más alta, voy a utilizar la función max y automáticamente me muestra un rango. Yo reviso si es el correcto, de B3 a B8. No es cierto. El rango está de B3 a B7. Entonces modifico y hago lo mismo para la nota más baja. Es la función min, que es el valor más bajo del rango, pero no de B9, como dice aquí, sino que yo selecciono el rango que me interesa y ahí tengo la nota mínima de ese rango. Estas referencias son relativas. Por lo tanto, no va a haber ningún problema que yo seleccione las dos y arrastre a la derecha, porque quiero
la nota más alta de todos esos rangos que me va a ir tomando el patrón. Entonces aquí no hay ningún problema. Y ahí tengo los resultados. Ahora, veamos lo siguiente. Me voy a pasar siempre a otra hoja para ir teniendo claridad en los ejemplos. Por ejemplo, voy a escribir. Voy a escribir aquí. Descuento. Recargo. Un descuento del 10% y un recargo del 20%. Lo vamos a poner centrado, nomás por... Vamos a ponerle borde. Vamos a ponerle esto en otro colorcito, por ejemplo este. Y vamos a escribir por aquí nombre del producto. Cantidad. Ahí solo voy arreglando, voy ajustando las columnas, solo es cuestión de formato. Producto 2. Si quisiera seleccionar, que digamos esto me sirva como para relleno y que lleve los números consecutivos, escribo los primeros dos, selecciono las dos celdas, me ubico en la esquina de la celda y voy viendo que va cambiando a producto 3, producto 4, 5, 6, por ejemplo, digamos ahí lo quiero dejar. Y esas cantidades van a ser 10, 20, 30, 40. Y vea que fui muy rápido. Usted vio que habían unos números grises, usted lo puede ir haciendo que va reconociendo un patrón. Entonces, por ejemplo, voy a escribir 20 nuevamente acá, voy a escribir 10, por ejemplo. Aquí solo lo vamos haciendo por cuestión de formato nada más, estoy centrando. Y este precio unitario voy a hacerle un ajuste de texto y aquí solo estoy trabajando con formato. Entonces, en ese precio unitario, digamos que vamos a poner números decimales, 20.8, 30.9, 11.2. 24.3. Entonces, asumiendo que esos son precios. Un centrado. Vamos a escribir aquí. Entonces, el pago de contado tendría que ser, si es de contado, va a tener un descuento del 10%. Si es un pago con tarjeta, va a tener un recargo del 20%. Ya sabemos nosotros en su manera natural que para que nos dé un total es una multiplicación de la cantidad por el precio. Entonces ahí tenemos, voy a darle formato de una vez a esas celdas, las voy a poner centradas. Y esa es la multiplicación natural de multiplicar la cantidad por el precio. Pero dice que si es de contado vamos a hacerle un descuento del 10%. Entonces vamos a hacer esa tabla que seguiría en ese cálculo. Seguiría esa misma multiplicación si lo quisiéramos hacer allí mismo, ¿verdad? No lo vamos a hacer por separado para hacerlo de manera intencional. Entonces, esa misma multiplicación, ahí quizás le voy a poner paréntesis. Porque primero queremos que nos multiplique y luego queremos que esa misma multiplicación ocurra, pero multiplicada por el descuento. Si alguien lo hace de otra manera, solo nos comparte, por favor. Vamos a hacer la misma multiplicación. Aquí se me escondió
la referencia, pero yo puedo ir con las flechas buscando a dónde está la referencia o sencillamente escribirla. Entonces, claro, ahí nos ha dado un cero porque estoy haciendo una resta de la misma multiplicación. Pero ¿qué tendría que hacer? A esa multiplicación la multiplico por este 10%. Entonces estamos diciendo, ok, haga la multiplicación, réstelo, pero a esa multiplicación multiplíquelo por eso. Y eso es lo que va a restar. ¿Qué va a hacer Excel? Va a hacer esta multiplicación y luego va a hacer la resta. Entonces veamos qué pasa. De contado entonces serían, porque lo hemos hecho de una vez, 187.2. Entonces, la jerarquía de las operaciones en Excel es que primero va a ser las multiplicaciones y divisiones y luego va a ser las restas. Pero ¿por qué pusimos paréntesis? Porque necesitábamos que primero nos resolviera esta parte de acá. Que primero nos lo resuelva y después que haga esta multiplicación y luego haga la resta. Ok. Entonces ahí tenemos, pero es el mismo problema. Yo tengo que tener cuidado. Yo no solo puedo arrastrar esto porque este es un valor falso. Porque esto me está trayendo. Sí, es cierto. Estas sí necesito que sean relativas. Pero este valor ya se vuelve falso. Entonces ahí es donde yo tengo que tener cuidado. ¿Y cuál es el valor que quiero fijar? Yo escribo V2, presiono F4 para que ese valor no se mueva. Entonces ahora sí, con toda confianza, yo puedo hacer un relleno y sé que este valor no se va a mover. Me va a ir haciendo el 10% de descuento en todas las células. Lo mismo ocurre con la tarjeta, solo que en este caso va a ser un recargo. Entonces, en lugar de que sea resta, entonces va a ser suma. Va a ser lo mismo, pero va a ser una suma. Y por supuesto, esta referencia va a cambiar. Entonces, como es un recargo, hacemos las respectivas multiplicaciones. O puedo hacer esto. Digamos que puedo arrastrarlo de aquí para acá, pero igual debo de tener cuidado porque esto igual es un dato falso. O simplemente hago de nuevo la multiplicación. La hago de nuevo como la hice antes. O la otra manera es que yo me venga a la barra de fórmulas, la seleccione, control C, la copie, de enter ahí para no tener ningún problema y venga allí y presione control V. Pero ahí presiono F2 para editar la celda y verifico, ok, si F5, S5 es correcto, solo que esta celda será esta celda con F4 para que no se mueva. Entonces ahí tenemos con toda confianza, sabemos que esos valores son verídicos. Se le veo, reviso, ¿verdad? Ok, sí, necesito eso, en efecto, voy revisando, ¿verdad? Pero desde la primera vez que nosotros hacemos la fórmula, nosotros vamos a saber que, pues, está correcto. Hay una celda que no se está moviendo, entonces, pues, ahí va a estar. Solo que aquí no le hemos quitado el menos, por eso decía yo, si aquí tiene que aparecer más. Entonces, claro, como es un, aquí lo voy a modificar en la barra de fórmula, eso es un más. Tengo que ir verificando cada detalle sin que se nos escape alguno. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, este cuadrito de productos, cantidades, precios, si hay pagos de contado, si hay recargos, con una combinación de referencias relativas y absolutas. Luego podemos tener, puedo agregar aquí, total descuento por pago de contado. Total recargo por pago con tarjeta. Podemos tener aquí una diferencia.
Aquí lo que puedo hacer es, acuérdese que por cuestiones de formato, ¿verdad? Le ponemos bordecitos, si usted le quiere poner color o le quiere poner un borde diferente, ya hemos visto esa parte. Entonces aquí voy a hacer un poquito más ancha esta columna para hacer lo siguiente. Como este texto se ha ido, más bien se muestra como en dos columnas, entonces puedo hacer lo siguiente. Voy a seleccionar esas dos celdas y las voy a combinar. Le puedo poner combinar y centrar y luego venir a alinearla a la izquierda. Lo mismo voy a hacer con esta. Combinar y centrar, alinear a la izquierda y lo mismo con esta. Combinar y centrar, alinear a la izquierda. Por si queremos que esto nos aparezca en, digamos, borde exterior grueso, por si queremos que nos aparezca así. O le ponemos aquí. Si no, me voy a más bordes. Aquí ya estoy entrando ya más a formato, que ya hemos visto esa parte. Seleccionar estilo, interior, por ejemplo, y seleccionar algún tipo, por ejemplo, un tipo de relleno. Entonces, ¿cómo vamos a calcular ese descuento por pago de contado? Pues aquí está. Entonces, aquí voy a querer que me aparezca la suma. Me voy al icono de sumatoria, suma, y verifico. O sea, no es ese, ¿verdad? Entonces, selecciono mi rango y ahí tengo la suma de los descuentos. Solo le coloco el formato de contabilidad, ya que sabemos que eso es dinero. Y luego tenemos la suma, lo vamos a poner por acá. La suma de este rango, que son los recargos. Y estas son todas referencias relativas. Y acá, en esta celda, podemos obtener la diferencia, que sería, vamos a ponerle dinero. La diferencia, pues vamos a hacer la resta como es, ¿verdad? No vamos a hacer este menos este porque nos va a un número negativo. Entonces vamos a hacer la diferencia del número mayor menos el número menor. Y ahí tengo que esa es una referencia relativa natural que se utiliza. Ese es otro ejemplo de uso de referencias combinadas. Ok, luego, por ejemplo, hacer otro cuadrito. Lo demás es cuestión de formato. Podemos hacer que cada cuadro de estos tenga un borde exterior grueso y que tenga un relleno. Lo demás de formato. Haré otra hoja para otro ejemplo. Y digamos, digamos que aquí vamos a colocar, ahí lo voy a hacer, número, vamos a ver, número de equipo. Vamos a hablar de transporte. Número de pasajeros. Y eso voy a darle un combinar y centrar. Combinar y centrar. Ajustar texto es acá, ajustar texto. Solo ajusto el alto de fila. Y voy a escribir precio del pasaje. Digamos que hay un pasaje que vale 35 centavos, el otro vale 30, 40, 45. Asumiendo que estos son costos de pasaje.
Y lo que voy a hacer es que como todo esto es presión de pasaje, entonces a este titulito lo que voy a hacer es seleccionar las celdas que abarquen, que es un título para ellas, y las combino y las centro. Aquí lo que voy a hacer es que aquí no vamos a escribir ningún dato, entonces lo que voy a hacer es combinar igual y centrar, pero en las alineaciones también me fijo, ¿verdad? Que vayan a, que se vea bien también. Aquí podemos tener un número cualquiera de equipo, 240, 250, 300, 325. Este va a ser un número cualquiera. El número de pasajeros, por ejemplo, igual va a ser cualquier cantidad, 60, 30, 20, 40, 70. Ahora, ¿cómo sacaríamos? Aquí lo que vamos a hacer es una multiplicación de este por este. En esta multiplicación va a ser este por este, pero ¿cómo haríamos si yo solamente quiero arrastrar hacia abajo y arrastrar hacia la derecha? Aquí necesito fijar para la derecha, necesito fijar la fila. Y para abajo, necesito fijar la columna. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vamos a ver. Ok, ¿es esto? Si yo quiero arrastrar hacia abajo, voy a dejar que la fila sea libre, pero voy a anclar la columna, le voy a poner un signo de dólar antes de la columna, luego lo voy a multiplicar por este valor y necesito que cuando yo arrastre hacia abajo no me mueva la fila. Entonces voy a fijar la fila, pero voy a dejar libre la columna porque cuando yo haga el desplazamiento a la derecha tiene que moverse por estos valores. Veamos, si yo lo hago hacia abajo, reviso la de abajo y tengo exactamente lo que quiero. Se ha barrido para el siguiente valor y ha conservado el de arriba. Si yo arrastro hacia la derecha, exactamente lo que necesito. Se ha conservado el valor de la fila y se ha barrido el valor de la columna. Entonces, en una sola fórmula yo tengo que pensar bien cuál va a ser ese valor que debo dejar fijo y cuál va a ser ese valor que debo dejar variable. Entonces, una sola vez nosotros hacemos el cálculo, una sola vez, y luego ya solo hacemos la respectiva copia. Y yo puedo estar confiada que si me voy aquí, es exactamente la intercepción, haciéndolo una sola vez. Entonces, más que todo, fijarnos qué es lo que queremos fijar y qué es lo que queremos dejar variable. Muy bien, el tiempo se nos ha llegado y voy a dejar el tema hasta acá. Así que tengo mucho gusto, que pasen una buena noche, los espero mañana. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.